Y se viene Deportivo con Cantera, remató de afuera. ¡Gol! ¡Gol! Maximiliano Cantera, un pase bárbaro en forma de contragolpe para que Tomás Fernández la construyera por la tribuna. Damián y amagó, se sacó la marca y lo vio venir a Cantera, que en slow motion, como juega a veces el número 10, pero con un talento bárbaro, acarició la pelota porque ni siquiera la remató, la acarició con la parte interna del pie derecho para colocarla ahí, como si tuviera directamente una mira en su pie derecho contra el poste zurdo de Thiago Cardoso. Y cuando llegamos al minuto número 26 de esta primera parte en el campeón del siglo, Maximiliano Cantera extiende su romance con la gente de la Avenida España. Peñarol 0, Deportivo Maldonado 1. Maxi Cantera, y más que nunca, bien aplicado, una caricia a la red. Lo que nació como un ataque de Peñarol, lo que era un ataque de Peñarol muy promisorio, bien elaborado, termina en el gol de Deportivo Maldonado. ¿Por qué? Porque nace en Maximiliano Cantera, porque da un pase largo, porque no estaba Ramos, porque se equivoca López, porque ahí aparece un futbolista del equipo de Deportivo Maldonado, como es el caso de Fernández, que corre, que logra llegar, lo logran despejar, pero apareció Maximiliano Cantera, que venía con todo el panorama y la acarició. Créame que la acarició, créame que dijo: la quiero poner allá. Y allá fue la pelota. Se estiró cuán largo era Thiago Cardoso, pero no pudo. De un casi de Peñarol, un gol del Depor. Seguinos en las redes, @futbolclub. Va peleando la 8, comparte la perdóname, posición. Juaco, viene el Pato Sánchez, remató. ¡Gol! El Pato Sánchez cazó la pelota por el medio, terminaron dando el espacio y de afuera remató el ex hombre de Liverpool para que cuando llegamos a los 30 minutos de esta primera parte le dé un bálsamo de tranquilidad al campeón del siglo. 1-1 están Peñarol y Deportivo Maldonado, Martín. Y no lo dejó disfrutar, no lo dejó gozar, no lo dejó aprovechar la ventaja, disfrutar de la ventaja. Mirá, ¿sabés qué pasa? Cuando hay un futbolista como Carlos el Pato Sánchez, con su calidad, con su experiencia, con su trayectoria, hace estas cosas. Y se equivoca Deportivo Maldonado, porque no lo mira, porque no lo aprieta, porque lo deja venir, porque le da el espacio. ¿Y el Pato qué hace? Apronta la mira, se para, acomoda, pone rodilla en tierra, saca el disparo y la coloca donde quiere. Empata Peñarol en un partido en el Colo Goles. Vienen de afuera por jugadores que saben cómo tratar a la pelota y cómo rematar al arco. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Y ahora se viene rápidamente Peñarol, centro de la quinta, cruza en el cabezazo. ¡Arezzo! ¡Gol! ¡Gol! Cantaba Ricky, ¿qué tendrá Matías? Canta la gente carbonera en 5 minutos. En el campo de juego recibió el pase de la Quintana, mandó el centro. Y como pasó con Pablo López hace instantes, le perdieron la marca a Matías Arezzo, que cabeció en la entrada del área chica contra el poste zurdo del guardameta Reyes. Lo da vuelta Peñarol, faltando 20. El Mancha 2, Deportivo 1. ¿Qué tendrá Arezzo, que cuando la toca le manda a volar? No importa cuando lo diga, no importa cuando sea, siempre que Arezzo esté adentro del área, esté solo y tenga una chance, será gol. Y es lo que ha pasado desde que Arezzo está en Peñarol, es lo que ha pasado desde la apertura de este campeonato, apertura, valga la redundancia. La tiene Arezzo, solo, adentro del área, y el hincha de Peñarol grita gol. Entró para eso, lo trajeron para eso, y está pagando, con goles y con triunfos. Arezzo tiene media chance y te hace dos. Seguinos en las redes, @futbolclubuy.